Los recursos de la salud provienen de las cotizaciones de empresarios y trabajadores en el contributivo y de los impuestos de empresarios y trabajadores en el subsidiado. No existe dinero público ni nada parecido. Advertencia: Luis Guillermo Vélez a través de su cuenta X @LuisGuillermoVN. Toda la riqueza es creada por el sector privado y el gobierno es el mero administrador fiduciario de la parte que recibe en forma de impuestos parafiscales y cotizaciones de seguridad social. El verdadero problema de la salud es el valor insuficiente de la UPC, tanto del contributivo como del subsidiado. La UPC ha debido ajustarse hace muchos años, lo cual ha llevado a pérdidas que han acabado el patrimonio y las EPS. En lugar de ajustar la UPC, el gobierno ha dilatado los pagos y transferencias a las EPS, agravando sus dificultades financieras para provocar lo que la señora Corcho y el mismo Petro llaman una crisis explícita. Colsanitas y Sura, ambas totalmente privadas, son de lejos las mejores EPS del sistema. A pesar de las dificultades, venían cumpliendo con sus usuarios y proveedores, lo que no hacían las EPS públicas o mixtas. Por eso, había que acabarlas. Ya se tomaron a Sanitas, irán por Sura. ¡Qué baita!